Sí, efectivamente, el día de hoy acudió a las instalaciones de lo que es la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo la diligencia de identificación del cadáver de la persona que fuera rescatada, en este caso ya sin vida, en lo que respecta en las brechas de San Ramón, en lo que es el río Bravo. En esta persona que acude a identificar el cuerpo de quien lo reconoce con el nombre de Elvis Efraín, cabe mencionar que es la persona es la esposa la que viene a identificar a la persona y por parte de la fiscalía pues se lleva a cabo ya el reconocimiento del cadáver para hacer la entrega del mismo y que se lleve a cabo la inhumación del cuerpo, aunado a que ya se cuenta con la diligencia principal, que en este caso es la necropsia de ley, por lo que respecta al cadáver, cuyo resultado es por asfixia por sumersión, refiriendo el médico pues que al no encontrar signos de violencia no hay en este caso alguna cuestión de delito. En este momento se está llevando a cabo precisamente lo que es este tipo de diligencia en el que está haciendo manifestando a través de su entrevista las circunstancias ya específicas de por qué se encontraba en el río, las cuales pues específicamente requiere o en forma concreta que efectivamente trataba de cruzar el río.